máxima instancia de la... A 8 días de la protesta realizada por los pobladores del distrito de San Antonio y San Pedro de Cumbasa, con el apoyo del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín, para solicitar a la autoridad local del agua, ALA, les entregue la administración de la captación de agua Pachapunta, actualmente administrada por una asociación privada, afectando a más de 100 familias. El administrador del ALA, biólogo Roy Torres, señaló que la mencionada captación fue cedida formalmente a una asociación particular porque la municipalidad distrital nunca pidió su renovación. Bien, los amigos, los pobladores que se acercaron e hicieron un plantón, se les invitó justamente a pasar a las instalaciones de la oficina del ALA Tarapoto para poder tener la mesa de diálogo correspondiente y poder atender su pliego de reclamos, ¿no? Uh-huh. Ellos principalmente solicitan de que se extinga un derecho otorgado, un derecho de uso de agua, una licencia para uso poblacional a un poblador, ¿no? A una persona que lo obtuvieron a través de un comité, formaron un comité para que puedan obtener esta licencia. Sin embargo, la población de San Pedro manifiesta de que ellos no tienen otra fuente y ellos quisieran hacer uso de este recurso. Dentro de la legalidad y la tramitología, todo está bien. Todo la licencia que se logró otorgar a esta comisión, a esta asociación, está bien. Pero también existe la parte de los trámites adicionales, ¿no? En este caso, ellos han presentado un memorial que ya ha sido elevado a la máxima instancia de la Autoridad Nacional del Agua, que es el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Entonces, ahora está bajo este episodio de que ellos van a hacer, que van a resolver todo este petitorio. Pero las cosas, no, como estás diciendo, no es así. Ellos han venido a reclamar por un ojo de agua que les pertenecía, que un empresario que ustedes le han dado. Empecemos por ello, no es de que... Pero el empresario se había adueñado, es lo que decían los de frente. Es que ustedes están viniendo a preguntarme la versión de cómo nosotros como Autoridad Nacional de Agua hemos actuado. Entonces estoy explicando. ¿Pero a quién pertenece? Los recursos hídricos no tienen propietario. Los recursos hídricos son del Estado y están siendo gestionados por la Autoridad Nacional del Agua. ¿Y entonces cómo lo utilizaba el empresario? El detalle es de que hubo un periodo en el cual San Pedro de Cumbasa dejó de utilizar, a través de un proyecto que ellos indican que existía a través de Foncodes, y hubo un periodo de tiempo que ya no utilizaban ese proyecto. ¿Cuál fue el problema aquí que se les explicó a los de Fresides San Antonio, Fresides San Martín? De que ellos nunca regularizaron el uso de este manantial. Entonces no tenían el derecho. Asimismo, el funcionario dijo que la municipalidad ni la población no se preocuparon en su momento y al existir el principio de oportunidad, otorgaron el permiso a esta asociación particular. Al no existir ningún derecho otorgado, existe el principio de oportunidad. Cualquier otra persona puede solicitarlo o cualquier otra asociación puede solicitarlo. Entonces, por ello de que esta parte del empresario formó una asociación y solicitaron el derecho sobre esta fuente. Entonces, nosotros en la evaluación hicimos todo el correlativo para ver si existía algún derecho más otorgado para poderle dotar solamente lo que sobrase. Pero nosotros en la evaluación vimos que no existía ningún derecho otorgado sobre la fuente. Entonces, al no existir ningún derecho, se hizo los trámites como corresponden. Ahora, reclaman que no se les había dado a conocer a la población de San Pedro. Claro. Hay que entender de que la parte de tramitología para obtener una licencia o un derecho de uso de agua no es lo mismo que un instrumento de gestión ambiental en donde entra participación ciudadana. No, aquí existen otras fases y otras etapas. Existió la fase de la presentación de anuncios y publicaciones sobre esta solicitud para poder adquirir este derecho. Se publicó en la municipalidad, se publicó en la casa comunal, se publicaron acá, se publicó en el periódico.
Entonces, no existió en su momento ninguna queja, ninguna contrariedad o oposición a esta solicitud. Pero eso significa de que quienes se han quedado han sido las mismas autoridades de San Pedro y Cumbasa, que no en su momento, de San Antonio. Que no han pedido, pero de eso, el que sí han pedido es el empresario que ahora está... con una asociación, exactamente. Uh-huh. Ya, entonces la cosa es muy clara. Exactamente, o sea, y eso quiero que entiendan, ¿no? Porque, o sea... muchos dicen, no, existe la parte ancestral, existe la parte de uso continuo. Sí, está bien, pero nosotros incluso con lo que vemos la ley de comunidades nativas, igual vemos algún tipo de trámite que puedan asegurarle y otorgarle los derechos. Uh-huh. San Antonio me indicaba de que ellos querían que se les considere como histórico ancestral esta zona y de conservación, pero no hicieron tampoco ningún trámite hasta ahora con ello. Hemos quedado en acuerdo de que ellos, por su parte, van a hacer la tramitación correspondiente para que puedan tener la declaratoria de ancestral. Finalmente, manifestó que la Autoridad Nacional del Agua, a través de la ALA Tarapoto, realizará una diligencia el miércoles 10 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana en el manantial para verificar hasta dónde llega su competencia. Dependerá de la misma para sugerir se abra el pase para el uso primario de la población de San Pedro de Cumbasa. Eso, para este 10 nosotros tenemos una visita nuevamente a este manantial en mención para poder evaluar si existe un sobrante al derecho otorgado. Y de ese sobrante puedan utilizar la población de San Pedro de Cumbasa en el caso el fallo del tribunal no salga a favor de ellos. Uh-huh. Pero si saliese, es que no puedo decir si va a salir o no va a salir, sino que tenemos que esperar esa evaluación. Si el tribunal sale a favor de la extinción, la municipalidad de San Antonio va a tener que gestionar toda la tramitología para entregar el derecho a ellos. Ahora, ¿cuántos ojos de agua son? Uno. Uno. ¿Es grande? Realmente no. En esta temporada que tenemos precipitaciones, mayor concentración de acuíferos y rellenarse el acuífero, hay agua. Pero en épocas de lluvia, sequía, no, ni para la misma asociación hay. Entonces, ese es el problema. Nosotros en esta actual gestión del distrito de San Antonio, hemos tenido acercamiento con el alcalde y hemos conversado, le hemos orientado de que ellos pueden... oficiarse o pueden agenciarse de otras fuentes de agua para que puedan utilizar y dotar a la parte de San Pedro, ¿no? Porque está una parte es San Antonio y la otra parte ya que conocemos es San Pedro. Hay, pero los amigos de Fresí de San Antonio nos manifestaban que es el mismo caso que este manantial, que en épocas de lluvia sí hay, pero luego en épocas de sequía se disminuye. Pero son cuestiones que se pueden suplir, ¿no? Ahí tenemos acuíferos que se pueden aperturar a través de pozos, estudios de ello, para que puedan conseguir el agua. Pero, como vuelvo a repetir, el proceso esta de la solicitud que ellos presentan o el reclamo que tenían era la extinción. Este proceso está en el tribunal en este momento. Ahora, usted como profesional, biólogo, en pleno siglo XXI no se puede dejar agua a ningún pueblo. Sí es cierto, existe el uso primario, que es exclusivo, que no necesitas ningún derecho, pero esto es pues cuando tú vas, te acercas a una fuente de agua, puedes llenar un balde, puedes bañar, uh-huh. Puedes tomar ahí. Y luego existe, entre todos los usos que ya se entregan un derecho, existe el uso poblacional. ¿Esta asociación tiene el derecho para uso poblacional? Sí. Es cierto, si es que hubieran existido dos solicitudes, tanto de la Municipalidad de San Antonio como de la parte de la asociación, se tendría que evaluar el beneficio, a qué se le beneficia más. Pero recordemos, en este caso ya existe un derecho otorgado y las extinciones son por tres motivos. En este caso se está evaluando la extinción de ese derecho para que se pueda entregar a la mayoría de población, ¿no? Que es